Don Tito está indignado. Cuando nos recibe en su casa de la calle Patria, acaba de volver tras realizar algunos trámites en el centro de Barrancas. Llegó acompañado de su hija que de inmediato notó que desconocidos ingresaron al inmueble, luego de violentar una ventana del patio trasero del domicilio donde el ex futbolista vive con su mujer. Ambos lucen muy afectados y en medio del nerviosismo, su hija entrega los detalles del cobarde robo. Fuimos a hacer una diligencia al INP, aquí está, aquí en Barranca, ya y nosotros cuando volvimos, eh, mis papás quedaron conversando con la vecina. Nosotros, eh, yo entré, abrió la puerta a mi hijo, se fue al dormitorio y yo veo que está todo abierto. Y le digo, ¿pero cómo sé si la dejo abierto? Pero después me voy a dar cuenta que los vidrios estaban eh, todos, que, estaba quebrado atrás le, y entonces inmediatamente llamé a mis papás, le dije, papá, no entraron a robar. Un millón y medio de ahorros guardados con esfuerzo para enfrentar las reparaciones por los daños del terremoto fueron saqueados a esta pareja de manera vil. Don Tito Guevara, el hombre que inspira el nombre de la barra de San Antonio Unido, el deportista que lució el nombre de este puerto por las canchas de Chile, el barranquino tranquilo, el buen vecino, el histórico futbolista, a esta hora sufre el zarpazo cobarde de los viles rateros. Se metieron por ahí ellos, por, por la parte de, de detrás de la calle Ejército, por ahí es donde entraron. Y, y me dejaron, como usted puede ver, yo soy una persona que incluso tuve la desgracia de, ahora que me fui a pagar, me rebajaron el sueldo de, de, de pensión. ¿eh? Ganaba ciento y tanto, me lo dejaron en 99 mil pesos. El robo dejó a este hombre y su mujer en un muy mal pie económico, ya que ambos se las arreglan para mantenerse independientes pese al paso de los años y las enfermedades. Pero los despreciables felones, sin mediar consideración alguna, saquearon el lugar. Tenía para, eh, para pagar por, por mi remedio, porque le voy a narrar cómo no voy a estar con desesperación cuando yo... Eh, me, me operaron y ahora me hicieron un examen y me encuentran que tengo cáncer. ¿eh? Imagínese, y, y, y las recetas son carísimas. ¿eh? Al inmueble de Don Tito Guevara concurrió personal de la primera comisaría de carabineros de San Antonio que tomó el procedimiento de rutina, mientras que los vecinos aseguraron no haber visto a alguien sospechoso por el sector a la hora del robo. Y él. El deportista destacado, el hombre de los aplausos en todas las canchas, seguro a esta hora escucha las noticias con esa rabia que provoca la cobardía, con la impotencia por el saqueo injusto, con una pena grande por lo que está pasando.